Los monjes de la calle subterránea. Hacia la mitad del siglo XIX, en un mes de julio, cundió la noticia de que la piqueta demolería el austero edificio del convento de San Pedro de Alcántara, una de las más auténticas joyas arquitectónicas que nos legara la colonia. Este convento se comunicaba con el templo de San Diego y se extendía hasta el célebre pasaje de los arcos, trecho en el que estuvo situada la plaza de San Pedro de Alcántara. Los arcos eran los portales de dicha plaza. Hubo indignación entre los fieles, que juzgaron que era un sacrilegio y que quienes habían ordenado su destrucción, como los que materialmente la realizaban, habrían de condenarse, y hasta se temía que ocurriera un accidente como castigo de tamaña profanación. Un tal don Encarnación Serrano, ex jefe político de la administración pública, había adquirido el sagrado recinto en suma irrisoria para levantar en su lugar el tristemente célebre Hotel Emporio. Por todo esto, la voz popular maldijo y condenó al dueño lo mismo que al nuevo y malhadado edificio. ¿Y quién habría de decirlo? La maldición se cumplió. Pocos días después de iniciada la innoble tarea, la cúpula del convento inesperadamente se vino abajo, sepultando en sus escombros a 6 infelices albañiles que al fin y al cabo solo cumplían con su trabajo. Las vidas de aquellos inocentes exacerbaron aún más los ánimos del pueblo, que veía en ello un castigo divino. Pero esto no se detuvo ahí, pues otras y peores desgracias siguieron a la primera. El maleficio se extendía hasta los propios huéspedes, que enfermaban y fallecían víctimas de males inexplicables. Tanto así que el propietario del hotel se vio obligado a venderlo, consumándose la misma suerte de la demolición por la piqueta. En estas condiciones el terreno quedó abandonado hasta que el gobernante a la sazón, el general don Florencio Antillón, dispuso la construcción de soberbio Teatro Juárez allá por 1872, bajo la dirección técnica del arquitecto don Juan Noriega. Pero aquí viene la leyenda a la que vamos a referirnos. Dos monjes del convento hicieron suya la causa del inopinado despojo, y por el costado derecho del teatro, sus figuras esqueléticas se aparecen a los que por algún motivo aciertan a pasar por este sitio. Más aún, después de inaugurada la llamada calle subterránea oficialmente del padre Hidalgo, las dos sombras de los religiosos, con el inconfundible aspecto que les da el hábito largo hasta el suelo y el capucho cubriéndoles casi por completo el rostro, en las noches, posiblemente como un gesto de protesta, o quizá con la idea de seguir cuidando su monasterio, son vistos entre las 2 y 3 de la madrugada. Los gendarmes que vigilan la calle y algunos trasnochadores aseguran que las dos sombras se filtran por el muro del teatro, descienden a esa especie de celda que se halla como formado parte del templo, bajan a la calle y caminan por el pavimento hasta perderse por la parte posterior del Hotel San Diego, siempre musitando una oración. Las dos comadres. Causa asombro saber que en este lugar de Guanajuato hasta las piedras tienen historia. Las dos rocas que ostentan la forma de batracios y que, según se dice, dieron en lengua tarasca el nombre a nuestra ciudad, Guanaxuato, que quiere decir lugar montuoso de ranas, se hallan allá en el barrio de Paxtitlán, palabra que degeneró en pastita, como todo el mundo lo conoce ahora. El Peñón de la Bufa, como el cerro característico de Guanajuato, señala su situación geográfica a grandes distancias, cuya belleza es mudable de forma y de color, según el ángulo y la hora en que se lo observe. Cerca de ahí se halla la cueva de San Ignacio, tradicionalmente festejada el 31 de julio con la más típica romería de nuestro pueblo, única fiesta en que espontáneamente se confunden todos sus habitantes compartiendo el vino, el pan y la sal en la más franca y cordial camaradería. Hay, empero, otras dos peñas más, que se encuentran en esa misma sucesión de cerros. A la izquierda de la Bufa, las dos comadres. Se trata de dos grandes rocas, preciosas muestras de los estragos que hace la erosión,
y que a la distancia parece que están muy cerca una de la otra, pero que hallándose en el lugar mismo donde se asientan, la verdad es que están a varios metros de distancia. Pues bien, lo que sigue sí es leyenda, y de las más simpáticas y originales que ha creado la imaginación de nuestro pueblo, que por cierto, es el que casi siempre crea todas esta imaginería. Cuentan que dos viejas comadres riñeron en una de las primeras vecindades que hubo en esta real ciudad de Guanajuato, disputándose el amor de un don Juan de Barriada, pero que en ellas había hecho grandes estragos sentimentales. Como las comadres, según advierten los cánones religiosos, no deben reñir porque desde ese momento se entienden con el mismísimo demonio. Como justo castigo a tal desacato, fueron transformadas en dos pequeñas piedras en actitud de seguirse murmurando al oído los acostumbrados y diarios chismorreos que hacían de las demás mujeres, jóvenes o viejas, casadas o solteras, honradas o frívolas. Y hasta aseguran los viajeros que se acercan a ese sitio que el murmullo de sus voces se multiplica en el eco de las vecinas montañas, de modo que es fácil escucharlo lo mismo en la bufa que en el cerro de la sirena, especialmente cuando el viento sopla en esa dirección. Basta escalar el cerro citado para oír la conversación, unas veces calmada, otras irascible, de las dos mujeres convertidas en piedra como penitencia a su viperina murmuración. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. El fantasma de la piedra. Era el día de la natividad de Nuestro Señor y don Apolinar Juárez disfrutaba en alegre compañía el festejo más importante del año, pero no se imaginaba lo que estaba a punto de acontecer esa misma madrugada. Justo a las 2 de la mañana, él, su señora y sus hijos decidieron salir a hacer una fogata en el patio, para pasar el resto de la velada cantando y relatando chascarrillos. Pero al ver una gran piedra que destacaba por su blancura como de lápida, el señor les dijo: hace como 10 años, al salir antes de que amaneciera rumbo al trabajo, sobre esa piedra del terreno del vecino, ¿la ven? Sí. Vi un anciano todo de blanco. Estaba ahí sentado, como pensando, y cuando lo saludé solo moví una mano, como si estuviera muy cansado, y luego se agachó y me señaló la tierra. Todos los chicos, 5 en total, sintieron escalofríos. ¡Ahora que lo dices, viejo!, mencionó su esposa. Ahí una vez vimos salir lumbre mi hermana Chabela y yo, cuando fuimos al baño de madrugada. ¡Uy, pero de eso ya hace mucho tiempo! Nomás había nacido nuestro Ismael y Laurita. ¿Qué crees, papá? Yo una vez que entré al cuarto que tiene la ventana hacia allá, que veo una llama que se eleva harto, y al mismo tiempo siento que alguien me empuja hacia ella. ¡Ay, a poco!, preguntó incrédulo Ismael. Mejor vamos a meternos. ¡No! ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Miren! ¿Qué? ¿Qué? ¡La lumbre! Los chicos dieron un brinco y hasta la señora se espantó. ¿Dónde? ¿Dónde?, gritó Adalberto. ¡Pues en la fogata! ¡Ay, deja de burlarte!, pidió la mamá dándole un golpecito en la cabeza. ¡Me va a dar el soponcio con tus payasadas! Pero creo que mejor sí, ya hay que meternos. Ya me siento agotada. Pero el señor, que para entonces estaba pasado de copas, fue a buscar un pico y se dirigió a aquel paraje. ¿Y ahora tú?, preguntó extrañada su mujer, ya puesta de pie y tomando a dos de los más chicos para llevarlos a su cuarto. Quiero ver qué hay debajo de esa piedra plana. Desde que llegamos a vivir aquí, nadie la ha removido. Y ya me entró la curiosidad. No, papá, dijo Laura, agarrándolo por el brazo. Mejor espérate a que amanezca. Ahorita me da mucho miedo que vayas ahí. Sí, papá, dijo Ismael.
Puede ser una tumba o algo así. El señor se detuvo recargándose en el mango del pico. Pues sí, ¿verdad? Ahí han de haber enterrado a alguien hace mucho tiempo. Todos fueron a dormir, pero a eso de las 4 de la madrugada, unos susurros despertaron a don Apolinar. No entendía nada, pero parecían provenir de afuera. Pese a su borrachera, que poco se la había bajado con el sueño, salió, tratando de no hacer ruido. Empezó a atravesar el patio rumbo a donde parecía provenir aquella voz, cuando de pronto una sombra se cruzó en su camino. Se quedó parado, sin querer moverse en un buen rato. A la luz de la luna, todos los objetos conocidos de su terreno parecían adquirir proporciones amenazantes y horribles. Dios, ¿qué hago aquí? ¿Pero quién me habla? ¿Quién susurra? No veo a nadie. Entonces descubrió a un anciano sombrerudo, vestido de blanco, sobre la piedra plana del baldío. Era el mismo que había visto hacía una década atrás. El anciano se mantenía erguido y parecía mirar hacia donde estaba don Apolinar. Este, aunque con voz quebrada, pudo articular. ¿Quién eres? ¿Qué buscas por aquí? Pero aquel hombre, cuyo rostro ocultaba la sombra del ala de su sombrero, se mantuvo inmutable. ¿Quieres una misa, compadre? Silencio aún. ¿Dónde está tu cuerpo? Insistía don Apolinar en hacerlo hablar. ¿Y tu dinero? Y de pronto sintió que toda la piel se le enchinaba al ver que el espectro aquel empezaba a bajar de la piedra hacia él. Don Apolinar dio la vuelta y se fue corriendo rumbo a su casa. Atrancó sin querer ver aquel engendro. Venía aún hacia él y pasó toda la noche despierto. Al día siguiente el señor se decidió a excavar bajo de esa piedra. Con una barreta la levantó, pero descubrió solo piedrecitas menudas y basura que se había colado ahí con la fuerza del viento. Una compañía constructora fue a levantar unos locales comerciales a ese baldío, poco tiempo después de que falleciera don Apolinar, y encontró debajo de las piedrecitas puestas, al descubierto por este, el cuerpo de un hombre de edad avanzada, y una olla de barro con algunos centenarios, que hubieran sacado de la pobreza a la familia Juárez Saavedra, de haberse decidido don Apolinar a esperar a pie firme el fantasma, que parecía querer decirle algo acerca de la última pregunta que le formuló. ¿En dónde está tu dinero?